Hernández y soy estudiante del Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En mi proyecto de doctorado trabajo con péptidos antimicrobianos, que son secuencias cortas de aminoácidos que se encuentran en prácticamente todos los organismos vivos y se expresan en respuesta a patógenos como bacterias y hongos. Estos péptidos tienen la característica de ser antihepáticos, es decir, que presentan en su estructura aminoácidos que son hidrofóbicos, que no son solubles en agua, y aminoácidos polares que sí son solubles en agua y que además le dan a los péptidos una carga positiva. Esta característica le permite a los péptidos antimicrobianos interactuar con las membranas de los patógenos, ya que los patógenos, al igual que las células cancerosas, tienen una carga negativa en sus membranas. Esto le da selectividad a los péptidos, ya que los péptidos se ven atraídos por la diferencia de carga hacia las membranas negativas. Esto no pasa en las células sanas, ya que las células sanas no tienen carga. El péptido que yo trabajo es la defensina padefte aguacate nativo mexicano, que ha mostrado actividad citotóxica en células de cáncer de mama y de leucemia. Y ahora estamos tratando de averiguar si este péptido también es capaz de bloquear la transición epitelio-mesénquima, que es uno de los pasos más importantes para que ocurra la metástasis en células de cáncer de mama.